Hola, hola, mi nombre es Juliana García y hoy les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de En tu cocina de Teleamiga. Hoy vamos a hacer un delicioso cheesecake de frutos rojos. Miremos los ingredientes. Tenemos galletas, mantequilla, queso crema, crema de leche, leche condensada, zumo de limón, sal, gelatina sin sabor, frutos rojos, azúcar granulada. Empecemos. Listo, entonces vamos a iniciar con nuestra base. La base es margarina o mantequilla y galletas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fundir la margarina para formar una mezcla homogénea con las galletas. Ponemos nuestra margarina al fuego y dejamos que se funda para poderla integrar con las galletas. Acá estamos usando galletas blancas. Las galletas pueden ser galletas de leche y lo único que hacemos es triturarlas en la licuadora o con un rallador. Entonces dejamos que la mantequilla se funda y cuando esté completamente fundida agregamos las galletas. Lo que queremos hacer es una pasta para que sea nuestra base de las galletas, del cheesecake. Esta también podemos hacer una masa horneada desde cero, pero la verdad que esta forma de hacerlo es muy sencilla y está al alcance de todos en la casa. Entonces dejamos que la mantequilla se funda y en este punto, sin que se nos vaya a quemar claramente, cuando ya esté bien fundida, apagamos el fuego y agregamos las galletas. Vamos incorporando la mantequilla con las galletas para que nos quede una pasta y así podamos hacer nuestra base para nuestro cheesecake. Cuando ya tengamos esta textura, que las galletas estén bien impregnadas con la mantequilla, tomamos nuestros moldes. En este caso vamos a hacer moldes individuales para nuestro cheesecake, pero ustedes también lo pueden hacer en una refractaria que tengan en casa o en un aro, para que quede un poco más estético, pero en este caso vamos a usar estos moldecitos pequeñitos para que sea como postres de cóctel. Entonces lo que hacemos es tomar una medida de galletas, la ponemos en nuestra base y así tenemos la base para nuestro cheesecake. Hoy nos van a salir entre 6 7 y 7 cheesecakes. Entonces, cuando ya tengamos nuestra base lista, vamos a proceder a empezar a hacer nuestro cheesecake, que tiene que estar refrigerado. Entonces, en la batidora, puede ser en una batidora manual o en una de pedestal como esta, ponemos inicialmente el queso crema. En este caso vamos a usar el globo para poder batir bien nuestro cheesecake. Entonces agregamos el queso crema a una velocidad media alta. Y cuando el queso crema esté en una textura como un poco más homogénea, más ligera, agregamos la crema de leche. Vamos a esperar unos minutos que el queso crema se integre. Mientras tanto, a nuestra leche condensada vamos a agregarle el zumo de limón y la sal para que cuando la agreguemos a nuestra preparación, esta no se vaya a cortar ni vaya a tener ningún inconveniente, sino que ya el dulzor de la leche condensada corte el ácido y el salado, pues, de la sal y del limón. Ahora paramos un segundo la batidora. Limpiamos nuestros bordes para que se empiece a incorporar muy bien el queso crema y agregamos nuestra crema de leche.
importante agregar pues toda la crema de leche, todos nuestros ingredientes y volver a batir en una velocidad media alta. Mientras que se van incorporando estos ingredientes, tomamos el agua y le agregamos en forma de lluvia nuestra gelatina sin sabor. La idea de agregarlo así en forma de lluvia es que la gelatina se hidrate de forma pareja y pues podamos tener un mejor resultado. Cuando la integramos dejamos unos minutos que ella va tomando un cuerpo distinto y se va como volviendo un poco más compacta y ahí sí la llevamos al calor. Importante que cuando hidratemos nuestra gelatina, el agua esté en temperatura ambiente y no caliente, sino que esté en temperatura ambiente. Y luego sí la vamos a llevar al calor. Ahora vamos a tomar nuestra leche condensada, nuestro zumo de limón y nuestra sal, lo vamos a mezclar y cuando ya veamos que se estén incorporando los ingredientes que son el queso crema y la crema de leche, agregamos esta preparación. Lo agregamos de forma muy sutil para asegurarnos que todo se integre de forma correcta. Yo me quedaré aquí integrando el resto de esta leche condensada y vamos a una pausa y ya volvemos. Listo, bienvenidos. Continuamos con nuestro cheesecake. Lo que hacemos ahora es aplanar bien las galletas en nuestro molde, mientras que aquí estamos derritiendo nuestra gelatina sin sabor a baño maría. Como ven, la gelatina se endureció y ahorita la vamos a derretir a baño maría para poder incorporarla a nuestra mezcla. Entonces la vamos a revolver para garantizar que se diluya. Como ven, miren, ya se diluyó por completo y ya no hay rastros pues de polvo. Entonces ya con esta textura lo que hacemos es llevarla a nuestra mezcla que teníamos con queso crema. Listo, la llevamos con mucho cuidado. Paramos nuestra batidora. Y en lugar de integrar la mezcla caliente a nuestro batido frío, lo que hacemos es sacar un poco de esta mezcla para que esto se atempere. Entonces sacamos un poco de la mezcla fría, la mezclamos con la mezcla caliente para que disminuya su temperatura y no se nos vaya a cortar cuando la mezclemos. Entonces ya se atemperó, volvemos a prender nuestra batidora. Y ahora sí, agregamos esta mezcla de gelatina sin sabor. Ya solo nos queda batir un minuto más, que todo esté completamente integrado, que garanticemos que esté pues todos nuestros ingredientes integrados. Nos queda una mezcla bien líquida. Y para que mezclamos bien, limpiamos bien los bordes, nos queda una mezcla bien líquida y ya la podemos verter en nuestros moldes. Entonces, para poder verterla lo podemos hacer con una cucharilla o con una manga pastelera. En este caso vamos a usar una cuchara, por lo que nuestros moldes son más pequeños. Y vamos a empezar a verter esta mezcla. Como les decía, está muy líquido, pero al llevarlo a refrigeración pues nos va a poner una textura un poco más firme. Lo hacemos así con todos nuestros moldes para que quede un resultado mucho más prolijo. Como les decía, acá nos van a salir unos mini postres
Entonces la idea es que se empiecen a ver las capas de galleta, de cheesecake, y al final pues vamos a hacer un coulis de frutos rojos para decorar. Entonces seguimos aquí vertiendo nuestra mezcla. Si ustedes quieren, pueden también hacer esta mezcla con una menor cantidad de leche condensada para que no quede dulce. Esto no cambia la textura de nuestra preparación, obviamente siempre buscando el balance para que no quede completamente sin sabor. Y nuevamente, pues aquí agregamos un poco de sal a la mezcla para que intensifique todos los sabores. El limón también que agregamos, pues le da un toque cítrico y pues queda muy, muy bonito, como pueden ver. Aquí queda muy lindo esta preparación. Entonces vamos a terminar de llenar y vamos a llevar a refrigeración. Digamos que por el contenido de gelatina sin sabor, la mezcla va a cuajar muy rápidamente. Y ya podemos llevar a refrigeración estos que tenemos para que podamos emplatar. Ahora vamos a hacer nuestro coulis de frutos rojos. Para esto necesitamos una olla, necesitamos frutos rojos, en este caso tenemos fresas y moras, pero también podemos agregarle arándanos, frambuesas. Acá tiene el jugo natural de la fruta. Agregamos toda la fruta. Las fresas las troceamos un poco para que no estén tan enteras y agregamos azúcar que las cubra. Si queremos podemos agregar agua, pero solamente con el agua natural de las frutas y el azúcar se va a empezar a crear como una mermelada de frutas y así pues vamos a tener una decoración muy bonita para nuestro cheesecake de frutos rojos. Aquí se empieza a cocinar nuestras frutas y lo que podemos hacer es macerarlas un poquito, espicharlas para que no nos queden tan enteras en nuestra preparación. Digamos que acá como tenemos moldes un poco más pequeños, pues es necesario que esto nos quede muy delicado, que las frutas no nos queden en un tamaño muy grande para que podamos degustar de forma correcta. Esto también después de cocinarse se puede mixear para que quede como una mermelada y no tanto un coulis, las frutas no tan enteras, pero si queremos pues podemos hacerlo en pedazos muy pequeños de fruta. Como les decía, acá podemos usar todas las frutas rojas que queramos, podemos usar arándanos, frambuesas. Sí, como diferentes clases de frutas. Entonces aquí ya, como ven, él empieza a soltar el jugo natural de las frutas. Lo dejamos unos minutos más como que el azúcar también empiece a hacer su función de caramelizar las frutas y empiece a crear como una mermelada de frutas. Si queremos, podemos agregar un chorrito de agua también para que nos ayude a caramelizar las frutas si vemos que está como muy seco. Igualmente siempre con el cuidado de que no se nos vaya a quemar el coulis y que se vayan cocinando las frutas de forma correcta. Esta preparación es muy sencilla. Usualmente cuando a nosotros nos dicen cheesecake nos imaginamos cheesecake horneado, que necesitamos horno, pero como se han dado cuenta, acá solamente necesitamos una batidora. Lo podemos hacer también con batidor manual, entonces súper chévere. Nos vamos a una pausa, yo continuaré cuidando mi coulis y nos vemos en unos minutos.
Gracias por seguir conectados en tu cocina en Teleamiga. Vamos a continuar con nuestro cheesecake de frutos rojos. Ya terminamos de hacer nuestro coulis. Como ven, la textura quedó muy ligera. Lo que hicimos fue terminar de macerar las frutas para que nos quedara una textura ligera y dejamos enfriar, pues, para tener nuestro resultado final. Nuestros cheesecakes están refrigerando, ya los vamos a sacar, solamente requieren unos minutos en refrigeración. Como pueden ver, ya están firmes y lo que vamos a hacer es decorarlos con nuestros frutos rojos. Entonces, aquí tenemos el coulis y tenemos un poco de frutas naturales para darle un toque más bonito. Entonces, lo que hacemos es tomar nuestro cheesecake, ponemos un poco del coulis encima. Para decorar, siempre teniendo en cuenta que no se nos vaya a chorrear, la idea es que queden unas capas muy bonitas. Entonces limpiamos, que de pronto si nos quedó cheesecake regado o nos quedó galleta, y ahí sí ponemos nuestro coulis. Lo que les decía, es muy importante tener una textura bien ligera del coulis, que no queden las frutas tan enteras, pues para que se vea delicado. Esta metodología de postres a la mesa es muy bonita, es muy delicada, sirve para todos los eventos que ustedes tengan, para no desgastarse como con postres grandes, sino que a cada uno de los invitados les damos un postre así pequeñito, queda muy bonito. Entonces acá tenemos arándanos y frambuesas frescas. Lo que podemos hacer es decorarlas, ponerle una frambuesita o un arándano para que se vea un poco más delicado y que conserve también la fruta fresca. También podemos adornarlo con un poco de hierbabuena o de menta para que le dé como un frescor, y la idea es que en una sola cucharada pues podamos tener como ese equilibrio de sabores, del crujiente de la galleta, del suave del cheesecake y del dulce del coulis. Digamos que nuestro cheesecake tiene un balance muy bonito entre el dulce, el sabor del queso, que hace como que todo sea muy equilibrado. Y como les decía en el bloque anterior, es súper importante que empecemos a hacer como estas recetas en casa, porque como vemos se demora menos de 30 minutos mientras refrigera, mientras no necesitamos de mayor cantidad de cosas, ni horno ni nada, sino que solamente necesitamos de disposición, unos ingredientes muy básicos, también cosas naturales. Acá usamos, tenemos un equilibrio de frutas, de proteína con el queso, de dulce, entonces es muy chévere esta combinación que tenemos. Acá bueno, aquí digamos que la pastelería yo la inicié como un hobby en mi vida. Yo soy economista de profesión, pero siempre me ha gustado muchísimo la cocina y empecé hace unos 6 meses viendo videos, siguiendo pasteleros famosos, tomándolos como inspiración para empezar a hacer todas estas recetas. Entonces, de verdad que este es un mensaje para que todos nos demos cuenta que todos tenemos un pastelero dentro, que podemos empezar a hacer recetas en casa. Siempre vamos a tener familiares, amigos que quieran probar nuestras recetas. Lo importante también de la pastelería es que siempre sigamos las recetas al pie de la letra, porque la pastelería es una ciencia que es muy exacta, entonces siempre necesita las medidas justas para que las recetas pues nos queden de una forma pues adecuada, que haya siempre un equilibrio de sabores. Digamos que la pastelería es de pasión, la pastelería es de ensayo y error también, porque muchas veces no nos va a salir a la primera. Pero también es un arte muy bonito que creo que todos deberíamos experimentar. Creo que también conquista muchos corazones, muchos estómagos. Muchas veces uno le llega a la familia más por el estómago
que por ciertas cosas. Entonces también pues invitarlos a todos en casa a que hagan estas recetas, que conquisten a su familia, que sorprendan con todas estas recetas. Y pues aquí tenemos este cheesecake de frutos rojos. Digamos que si en algún punto alguien es alérgico a los frutos rojos, a las fresas, también podríamos hacerlo de un solo sabor, de solo moras, de solo fresas, de solo arándanos también queda muy bien. Digamos que acá también podemos innovar un montón en el tema del sabor, de esos dulces que nos dan. Listo, entonces hoy con ustedes estuvo Juliana García, muchas gracias por acompañarnos, espero que hagan esta deliciosa receta en casa y sigan conectados a En tu cocina de Teleamiga. Hasta una próxima.